bienvenido a mi canal. Lo primero que te pediría es que por favor te suscribas, le des like a este video y apretes la campanita. También te pido que me sigas en mis redes sociales, en Facebook, Fran Grillo Trompetista, en Instagram, Fran Grillo Trompetista, y en Twitter, Fran Grillo Trompetista. Esto me ayudará a seguir haciendo más contenido para ti. Bueno, en el día de hoy les traigo una clase muy interesante y muy esperada, muy pedida. La estoy haciendo a petición del colega Mauricio Isaías Revilla. El colega me preguntó en cómo recuperar la embocadura después de un tiempo sin tocar, ¿ok? Esto es muy importante. Entonces, durante esta clase vas a conocer qué es lo que sucede realmente cuando tienes un tiempo sin tocar y vas a conocer la manera en que vas a poder recuperar tu nivel e incluso puedes ir más allá. No solo puedes recuperar el nivel que tenías antes, sino que puedes comenzar a tocar mucho mejor que cuando dejaste la trompeta. Todo esto vas a conocer las razones de por qué sucede esto y cómo se puede revertir esto. Y recuerda que la clase práctica de este video la vas a ver el día miércoles. En nuestra programación de la semana, los lunes las clases, los miércoles las clases prácticas, los jueves curiosidades de la trompeta, los sábados trompetistas legendarios y los domingos nuestras acostumbradas masterclass live. Así que quédate hasta el final del video para que conozcas todo esto y te sea de utilidad en tu carrera con la trompeta. ¡Comenzamos! Bueno, cuando uno pasa mucho tiempo sin tocar, ya sea días, semanas, meses e incluso años, ¿qué es lo que realmente sucede? Lo que sucede es que nuestros músculos comienzan a relajarse, a relajarse, a relajarse, a relajarse y llega un momento en que empiezan a perder tonicidad, ¿ok? Si es mucho el tiempo, yo no estoy hablando que eso va a suceder en días ni en semanas, ¿no? Pero sí en meses o años comienza a perder tonicidad. No van a perder la tonicidad por completo. Siempre les digo, hay que tratarse como atletas porque somos atletas de la música. Si ustedes tienen una musculatura, ¡ay, soy fuerte! Y ustedes se entrenan a diario y se entrenan. Bueno, y dejan unos días sin entrenarse, ustedes no van a perder los músculos del brazo. Ahora, posiblemente si dejan varias semanas o meses sin entrenarse, sí van a empezar a notar la reducción de la masa muscular, ¿okay? Y por supuesto, cuando vayan a volver a hacer pesas, no van a poder levantar el mismo peso, ¿okay? Y si lo levantan el primer día, al día siguiente, si ustedes dicen, no, yo voy a darle, yo puedo. Si ustedes levantaban 30 kilos y ustedes el primer día agarran y lo levantan, al otro día no van a poder subir los brazos. ¿Okay? Y les va a tomar varias semanas volver, si no se lesionan, les va a volver a tener la fortaleza, les va a tomar varios días. Con la trompeta sucede exactamente lo mismo. Se pierde masa muscular si son muchas semanas, meses o años, se pierde un poco de masa muscular, sin embargo no se pierde por completo, ¿ok? Si son días, simplemente el labio se relaja, y si son días es bueno. ¿Por qué? Porque el labio se relaja, pero se fortalece, ¿ok? Porque se está recuperando. ¿Cómo es el proceso de desarrollo muscular? Eso hay que conocerlo como trompetistas que somos, eso es fundamental para nosotros estudiar y avanzar, ¿no? Los músculos se estresan cuando nosotros estudiamos y por dentro se rompen un poquito, hay micro partículas que se rompen. Luego, cuando uno descansa, ellos comienzan a recuperarse y comienzan a unirse otra vez, y cuando se unen están más fuertes, ¿ok? Pero en esa unión quedan un poco relajados ya luego que ellos están unidos, ¿ok? Entonces ahí es la importancia de descansar, y cuando ya estamos descansados, ok, pues hay que volver a tonificarlo porque estamos descansados, estamos más fuertes pero estamos relajados. Entonces cuando nos ponemos la trompeta no responde igual. Entonces pretendemos, si tenemos días, semanas o meses, agarrar la trompeta y zampar. ¿Qué están haciendo? Están pasando de estar relajados, los músculos se rompen todo, entonces se agotan, pasan de estar relajados a estar agotados. Y empiezan, y al otro día le vuelven a dar con desesperación. Oye, viste, perdí todo lo que había hecho. Ay, lo perdí. Entonces le dan con más desesperación. Y así pasan varios días. Lo que están haciendo es agotándose cada vez más. Y por supuesto, la trompeta no les suena bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer
Es decir, progresivamente tonificándolos, progresivamente con los días. Mientras más tiempo tengas sin estudiar, ellos van a estar más relajados, ¿verdad? Y posiblemente habrán perdido más masa muscular mientras más tiempo tengas sin tocar trompeta. Entonces hay que ir tonificando y recuperando masa muscular. Eso depende del tiempo, porque son unos días, no creo que hayas perdido masa muscular, pero lo que sí pasó es que te relajaste. Pero si son meses o años, pues sí perdiste masa muscular, entonces hay que irla ganando. Entonces aquí viene una parte que es muy buena, excelentes noticias. Cualquiera de los dos casos, sobre todo si tienes días, pero cualquiera de los dos casos, si tú empiezas a hacer este trabajo de tonificación y fortalecimiento con la paciencia necesaria y con el proceso mental físico necesario, pues no solamente vas a tocar como estabas tocando antes, sino que vas a empezar a tocar mejor, porque van a estar más fuertes. Es decir, vas a tocar con mayor facilidad porque van a estar más fuertes. Entonces, para eso hay que prepararse mental y físicamente. La parte mental, ¿verdad?, que te voy a decir ahorita, con el sistema DSPT, que va a salir en pocas semanas, vas a tener todo un planteamiento mental al respecto, ¿ok? Pero por ahora, mientras eso sale, te voy a dar una herramienta efectiva. ¿Cuál es la herramienta efectiva? Mentalmente tienes que entender qué es lo que está sucediendo. Entiéndelo, entiende que estás, tus labios se relajaron, toda tu musculatura se relajó y hay que tonificarla, ¿ok? Hay que tonificarla para que empiece a responder otra vez. Entonces, cuando tú lo entiendes, ya tú sabes que no tienes que agarrar la trompeta y dale, no. Vamos a ir progresivamente y mentalmente estás tranquilo porque sabes que no solamente vas a recuperar tu nivel que tenías, sino es posible que estés mejor porque el labio le dio tiempo a recuperarse y puede que esté más fuerte. Entonces, para eso, o sea, mentalmente, esa es la posición que debes tener. La posición desesperada y ansiosa te va a llevar a un desastre, te va a llevar al agotamiento y cada día va a ser peor. Para salir de ahí es difícil. Claro, tú puedes, hay otra forma de hacer esto. Ay, tengo varios días que no toco. Bueno, agarras un día, tocas bastante y se vuelven a partir. Bueno, pero ahora vas a tener que esperar 2 o 3 días más para que ellos se recuperen y vas a estar bien. Pero por lo general no se esperan 2 o 3 días más. Por lo general se hace eso porque queremos ir a tocar y al otro día estamos peor y al otro día estamos peor. Entonces, esa es la otra manera de hacerlo. Yo no lo recomiendo. Yo recomiendo que vayamos de menor a mayor. Trátense como un atleta. El atleta que tiene 8 meses sin entrenar sus músculos, ¿verdad? Si eres maratonista, tus músculos, decrecieron y están relajados. Entonces tienes que comenzar con los calentamientos y hacer pesa desde poquito. Y no, y si tú trotabas 42 kilómetros, bueno, ya sabes que vas a empezar es caminando, ¿verdad? Luego vas a comenzar a trotar, a los 2-3 días comienzas a trotar un kilómetro, 2 kilómetros, y ahí vas midiendo dónde está tu fortaleza actual. ¿Okay? Ahí la vas a medir. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Medir dónde está la fortaleza actual. Pero antes de medirla, por aquí te voy a dejar el enlace a un video para que conozcas una técnica para fortalecer tu rutina, optimizarla. Y ahí tú vas a saber dónde está tu fortaleza actual. Pero antes de hacer esa rutina, hay que hacer los ejercicios de recuperación cuando uno tiene varios días, semanas, meses o años sin tocar. Eso hay que hacerlo varios días antes de comenzar hacer esa rutina que te dejé por allá atrás. Entonces, esos ejercicios te los voy a dar en la clase práctica del día miércoles, ¿ok? Entonces, el día miércoles vas a conocer, en específico es un ejercicio que es maravilloso, pero también te voy a dar varias pautas en que vas a seguir dependiendo de si tienes días, semanas o meses sin tocar, ¿ok? O años inclusive, ¿no? Entonces, esas pautas te las voy a dar en el video práctico del miércoles. Entonces recuerda la programación del canal: miércoles clase práctica, jueves curiosidades de la trompeta, sábado trompetistas legendarios y los domingos nuestra acostumbrada masterclass live. Entonces espero que este video te sea de muchísima utilidad para tu avance con la trompeta y nos vemos el próximo miércoles. Te deseo que tengas un feliz inicio de semana, muchas bendiciones y hasta la próxima, colega trompetista del mundo.